Mi hija Lolita, una niña inocente que haya sido deshonrada por el indio Kumba, indio y cholo por los cuatro lados, por cuerpo y alma, y encima que quiera casarse con mi hija, no voy a permitir que se casara con mi hija. Y encima todavía se ha desaparecido. Carajo, tengo que hacerme respetar mis derechos como hacendado. Y aún, además, lo debo a mi tío Julio sus 10.000 sucres y siempre me está cobrando permanentemente. ¿Cuándo lo voy a poder pagarlo? Tío Julio, buenos días. Hola. Bien, sobrino Alfonso. Si sabe que usted, ¿por qué estoy aquí? Sí, me imagino por la deuda que le debo. He venido por mis 100 sucres que usted me debe. No tengo dinero, tío, para poder pagarla, pero con el trabajo de mis hijos lo voy a poder pagar. Bueno, como usted no tiene dinero, propongo un negocio de explotar todos los árboles que tiene en la hacienda. Ya, magnífico, pero mejor es, yo lo voy a pagar en efectivo con el trabajo de mis indios. Yo a mis indios lo voy a hacer que corten todos los árboles que están en todas mis propiedades de mi hacienda y con eso luego lo voy a pagar muy pronto. Espero que usted me cumpla. Sí, lo voy a cumplir, no se preocupe. Voy a preparar la medicina para los indios. Primero el aguardiente. La orina. Y el guarapo de caña. La muñeca. Y este es más potente, el que le da fuerza y valor para que los indios sigan cortando los árboles para que mi patroncito pague sus deudas. Voy a llevar para los indios para que terminen su rápido su trabajo. Ustedes, rápido, ¿qué hacen? ¡Indio! Le falta fuerza, bonito, le doy su medicina. ¡Toma tu medicina! ¡Toma tu medicina! ¡Tómala rápido! ¡Toma! ¡Trabaje rápido! ¿Cómo se va a alcanzar el café tan rápido? ¡Rápido! ¡Corre rápido! ¡Rápido! ¡Con fuerza! Toma tu medicina. Toma tu medicina. Toma.
mira, ha muerto una vaca. ¿Será muerta o viva? Vamos a verla. Está muerta. Está muerta. Huele feo. Al parecer está muerta de varios días. Ahora sí, ¿qué dirá nuestro patroncito? Nos pegará duro, nos dará con palo. Van a usar el capataz. Vamos, vamos. Peitito, mira, ahí está la vaca. Está muerta, no sé. Pero Taidito, le hemos dicho que venga acá para decirle que queremos comer la carne. Es la mejor vaca. Es la mejor vaca que ha muerto. No sé si nos podrá dar la carne. No queremos la carne. Queremos la carne. Porque nosotros no comemos carne. Queremos comer carne. Y queremos comer la carne. No sé si nos podrá dar. Ya, indios, voy a avisarle al hacendado. Ya. Patrón, uno de sus mejores vacas ha muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está la muerte durante días. Y los indios, ¿cómo se llama? Solicitan que le regalen carne. ¿Que yo le dé la carne a los indios? Sí. ¿De mejor ganado? ¿Cuándo se ha visto que esos indios comen carne? A los indios ni una sola mija de cara se debe dar. Por favor, usted me regresa, me reúne a todos los indios y las indias y me entierran ese ganado. Ya, una vez, órdenes del hacendado se cumplen. Vaya. Por eso he venido. Ustedes, señores indios, por órdenes del hacendado, ingieren esta vaca. Y ustedes no pueden comer la carne de esta vaca. Pero papacito, queremos comer la carne. No, por órdenes del hacendado no pueden comer la vaca. Así que han traído a la gente y entiérrenme esta vaca. Ya, papá, pero ya nos vamos. Ya nos vamos. Trabaje rápido, indios, que huele la vaca. Apuro, apuro, indios, ustedes han nacido solo para trabajar. Apuro, indio. Apuro, indio. Ustedes, ¿qué hacen para ahí? Entierren, metan al hueco. ¡Con fuerza! ¡Qué era! Rápido, tierra. Estos compañeritos, más acá porque el patrón no va a llamar la atención de repente. Vamos entrenándolo bien para que no lo coma tampoco los gallinazos, porque él no quiere otro patrón. Y
Ya, echemos la tierra, echemos la tierra. Aquí también. Ya enterramos la vaca. Ya listo, ahí déjenos ahí. Ya nos vamos, nos vemos, patroncito. Ya vayan. ¡Toño! ¿Dónde estás? ¡Ven! Acá estoy. Ya llama a tu amigo. ¿Dónde están los demás? Llámalos. Aquí estamos, haciendo los recitos. Aquí está el eucalipto. Sí, aquí está el eucalipto. Hay una piedra grande. Sí. Hay un chope. Se siente el aroma. Acá. Acá. Parece que estoy comiendo ya carne. Ya. Acá está. Ya, bota la piedra, se entera. Mira el piedra, bota la piedra. Ya. Listo. Avanza, avanza. Ya. Listo, si ahora sí. Ahora sí saquen la carne. Ese tirano del hacendado, que no nos quiso dar la carne, ahora sí vamos a ayudar para comer con nuestras esposas. En nuestra casa. Vamos a llevar para comer bien nosotros acá. No corten machete, vete, vamos a mirar. Acá está una piedrita, aquí está una piedrita. Ya, mire, ya está allá. Una Juan, piedrita, toma, acá. Juan. Uy. Vamos a hacer. Alumbra, Carlos. Ustedes ayuden, den la vuelta al rabo para sacar el otro lomo. Muevan el rabo, den la vuelta. Hay que llevar lo que podamos. Corta, cada uno. Para mi cuchi en el cuerno. A ver, vamos a hacer, Para mi cuchi. Ya, yo voy con eso, yo voy con mi cara, vamos. Vamos. No, Cushi, no. ¿Por qué tuvo que morirse mi Cushi? No. No, mi Cushi. Vamos. Taita párroco. ¿Qué quieres? ¡Indio! Mi esposa ha muerto y quiero enterrarlo aquí. Tú muy bien sabes que aquí no se entierran los muertos de los indios. Aquí solamente son para la gente, para los hacendados, para la gente y familia de los hacendados, para los párrocos, para las autoridades. Pero por favor, este estado
Ya está muy, está muriendo muy mal ya. Tú sabes que los muertos de los indios son arrojados a las acequias para que sean devorados por los gallinazos. Pero por favor. Además, si tú quieres enterrar acá a tu muerto, se está cobrando 50 sucres. 35 por enterrarlo y 15 para hacer la misa. Si no tienes esa cantidad, no se puede enterrar aquí. Trataré de conseguirla. Ayúdame, por favor. Ahí hay una vaca. Vaquita, tú serás... Tú, así te venderé para enterrar a mi cuchi. Ven, vaca. Ahí está Emilio. Hola, padre. Usted que es negociante, quisiera venderle esta vaca. ¿Cuándo quiere? No sé si le puede vender a 120 sucres. Esta vaca no iría, solo iría a 100 sucres. Bueno, no importa, que me dé 100 sucres. Bueno. Toma. Gracias, quédate con la vaca. Ahora sí, con este podré enterrar a mi cuchi. ¡Qué felicidad! Gracias Dios que me ha dado este dinero. Ahí está, párroco. ¿Qué quieres, Gilio? Le he traído el dinero que usted me ha pedido. 50 sucres, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces tu muerto será enterrado. Muchas gracias.
Ahí está. ¿Qué fue, indio? He traído a mi difuntita. Allá, pasa. ¿Cómo se llama la difunta? Cushi. Cushi. Muy bien. Vamos a hacerle una oración, Padre Nuestro y una Ave María. Pero antes de todo, tienen que tener en cuenta ustedes sobre lo que manda la ley de Dios. Ustedes tienen que trabajar para el hacendado, para el sacerdote, para que sus almas sean llevadas al cielo. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a rezar un Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hemos rezado. Pues ahora vamos a tener que llevar a la difunta a que sea enterrada. Este es el lugar donde va a ser enterrada la difunta. Bájala con cuidado. Recibida por nuestro Señor Jesucristo. Descansa en paz. ¿Cómo se llama la difunta? Cuchi. Cuchi, descansa en paz. Cuchi. ¿Ya te vas, profe? Ya, te voy a decir lo mando. Nos hablamos mañana. Porque sí. Adiós, Cushi. Que descanses en paz. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Se los agradezco. Acompañado, muchas gracias también. Nos tocamos a mi comadre Juanita y que descanse en paz. Y regresemos al trabajo del patrón. Caita, sentate una palabrita. Indio, ¿conmigo una palabrita? Sí. Ve acá. La baja extraviado, perdí lo que usted creía. Ha robado don Andrés Chuquiliquinga. ¡Allá! Mi vaquita perdida, Chuquiliquinga, ha sido ladrón. Seguramente para enterrar a su esposa Cushi. Sí. Ya. Búscala a mi caporal, el Tuerto Rodríguez. Que me lo capture. Con dos pongos y acompáñale tú y me traigo la cara. Ya, mi taita sentada. Ya, de una vez, vaya. Moral. ¿Qué? Dice que lo captures a Andrés Chiquiliquinga y que lo lleves a la hacienda. Pongos, vamos a capturar a Andrés Chiquiliquinga. ¿Dónde estarás, Andrés Chiquiliquinga? ¡Chiquiliquinga! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? ¿Qué para que me lleve? No te dejo, chiquino querido. No se ríen. ¡No, por favor! ¡Indio! ¿Tú solamente que comes oyucos, habas y papas en los Andes? ¡Tú me has robado mi mejor ganado, mi vaca! ¡Que yo creía que estaba extraviada!
Hoy vas a pagar tu condena y vas a ver lo que como el hacendado mantiene su ley. Pero por favor, patroncito. Nada que patroncito. Señor, ¿acaso a ti no te enseñó tu sobrino Inca que ama Yuya? No seas mentiroso. Tú vas a pagar tu condena. Ya, vamos al lugar de la guillotina. Vamos, que le den su castigo. Patroncito, no. Con que tú el ladrón de mi vaca, ¿no? Indio, que solamente comes habas o yucos. Y así me robó mi vaca. Ahora sí vas a pagar tu condena. Metemos látigo a este indio. ¿Por qué? ¡Ah!